Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores. Les voy a contar que ella es la mamá de aquella creación que una vez vimos de Maquis, de la floristería, con las botargas y que llegan a dejar todas las flores y todo esto muy bonito. Nos dimos cuenta y de hecho les voy a contar la historia de los panes rellenos, así les decimos aquí en Chalata, que son los panes con pollo, sí, de la familia Chinchilla. Son históricamente tan tradicionales y deliciosos porque es comida pura y netamente casera. Así que muchas gracias por la entrevista. Bien, pendientes ahí nosotros de venir al local. Coméntenos dónde estamos ubicados. Ah, bueno, estoy ubicada en el parqueo municipal de Chalatenango, contiguo al cine Cayahuanca, porque acá en Chalatenango hay dos parqueos, uno que queda allá por el barrio Chile y este que es en la calle principal. Aquí estoy en el local número 5 del parqueo Planta Baja. Y bueno, de lo que ofrece de los pancitos que van con la comidita, la verdurita fresca, porque sabemos que usted sí se caracteriza por eso. Sí, sí, sí. Bueno, los panes rellenos es una tradición que ha existido acá en Chalatenango, ya que mi familia, una tradición de los panes chinchillas, porque tenía yo 7 años cuando andábamos por todos los lugares vendiendo panes con pollo. Eran mi abuela, mi mamá, y luego de mi mamá seguí yo. Y así se fue el resto de mi familia. Bueno, no toda mi familia, pero tengo otras primas que venden panes con pollo. Pero la tradición más antigua es la de mi madre. Ella, pues, donde íbamos a vender, por ejemplo, en Tepeyac, que es un lugar muy visitado todos los años, solo ven que vamos, ahí vienen las chinchillas. Y bueno, gracias a Dios, somos las primeras que terminamos con los panes rellenos. El pan relleno lleva muchas verduritas. Lleva papa, zanahoria, remolacha. Lleva también rábano, tomate, pepino, lechuga, su escabeche y, claro, su porción de pollo. Y el juguito que decimos nosotros, que es la salsita. El juguito de pollo. La salsita de pollo que generalmente, pues, nuestros antepasados nos acostumbraron solo a comer cuando era la gallina en 24 de diciembre o 31. Pero ahora ya no, ahora ya podemos comerlo todos los días. Y esa tradición, pues, que perdure y se mantiene, y el sabor. Porque esa salsita, exacto, es de ustedes. Sí, ese sabor es especial de mi mamá porque ella le da un toque especial y me enseñó, por lo tanto, a mí también para poderlo hacer, digo yo, igual que los de mi mamá. Y veamos, la gente normalmente pasa por acá y es hasta agotar existencia. Sí, sí, sí. Nosotros comenzamos la venta a las 8:30 de la mañana, ya hay pancitos con pollo, porque hay personas que no han desayunado y vienen por acá. Y a veces terminamos temprano y a veces terminamos más tarde. Lo más tarde que llegamos es hasta las 5 de la tarde, lo más tarde. Por si alguien quiere pasar de su trabajo a mediodía a comer o inclusive ya para la cena. Exacto, porque cuando ya lo piden para llevar, su juguito va aparte para que el pan, pues, no se le moje mucho con la salsita y puedan disfrutarlo en casa. Rico así, hasta abrir la salsita y chuparla. Sí, sí. Porque queda bien rico, se chupa los dedos uno. Sí. Y también hablábamos que tiene, les voy a comentar para todos aquellos que son de acá de Chalatenango o vienen a Chalatenango, que también tiene comida casera muy económica para que usted venga y puede inclusive aquí en el local disfrutar y comer, porque tiene su mesita y su sillita. Sí, sí, sí. En vista a la necesidad de las personas que cuando venían a preguntar, ¿solo pancito tiene? Me motivaron para hacer también almuerzos. Así es de que hacemos una variedad de almuerzos cada día diferente. Pero lo que pide más la gente, lo repetimos casi todos los días. Ejemplo, la carne a la plancha, pollo guisado con papas, carne guisada con papas. Es lo que la gente, pues, casi pide todos los días. Pero hay un menú diferente para cada día. Por ejemplo, los días lunes hacemos sopa de gallina india
cuesta $3 el plato, acompañado con un cuarto de gallina, el combo se le hace por $5.50. Luego el plato de comida de pollo guisado, arroz, ensalada rusa o fresca, y también puede pedir o chimol si quiere con dos tortillas, $2.50 de dólar. Y así he puesto los platos económicos para que las personas pues puedan que esté a su bolsillo, ¿verdad?, el dinero, porque sabemos de que ahora pues todo está bien caro y nosotros nos conformamos, aunque sea un poco, para ganar. Así también hacemos bistec cebollado, chuletas, hacemos también chiles rellenos, rellenos de cota, rellenos de huizquil, rellenos de papa, hacemos pescado mareño, especialmente curvina o boca colorada. Hacemos cada día diferente tipo de sopa. Por ejemplo, el día lunes, sopa de gallina india, martes sopa de patas, miércoles sopa de res, jueves buscamos qué tipo de sopa hacer, puede ser de pollo o de frijoles blancos. El día viernes hacemos sopa de pescado calzado. Hacemos variedad, atendemos solo de lunes a viernes. Ah, vaya, mire, ya tiene usted toda la información de los días, las sopitas que son bien ricas, y yo, pues encantada, invitados todos, los horarios de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y agotar existencias. Así que si usted viene pronto y primero al almuerzo, con todo gusto se los. Y así puede en bandejita para llevar inclusive. Sí, hay bandeja para que pueda llevar su comidita y o saborearla acá también. Puede sentarse. Aquí tenemos dos mesitas. El local pues no es muy amplio, ya que tenemos restricción para poner muchas mesas, ¿verdad? Por la planta baja. En la planta de arriba, ahí sí hay, puede ir a sentarse las personas, llevan su comidita acá y se van para la planta de arriba. Ahí está también esa otra alternativa. Sí. Y mire, la vista queda muy bonito aquí en El Paso, por sobre la calle principal, o vista allá en la terraza, que también se puede disfrutar. Sí, sí, sí. Y los invitamos entonces para que ustedes disfruten de los panes rellenos chinchilla y también de la comida, que está muy, muy deliciosa, porque toda la gente, por tradición, los pide. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Y de nada. Por favor, suscríbanse, compártanlo. Y a propósito, su hija sí cuenta con redes sociales. En el caso de Panes Chinchilla. Oh, en el caso de Panes Chinchilla, lo publico. Ah. Hago una publicación en mi WhatsApp, a través de WhatsApp y Facebook. Okay. Ahí publico el menú que hay cada día. ¿En su Facebook personal? Sí, sí, en mi Facebook personal. ¿Cómo la pueden encontrar? Como Sonia Chinchilla. Sonia Chinchilla. ¿Y el WhatsApp lo podemos mencionar para que la gente esté pendiente? Sí, claro. Mi número de teléfono para el WhatsApp es el 7484-9211. Ese es mi número. Pueden hacer pedidos también, porque también hay entrega a domicilio. ¡Ay, magnífico! De dos platos en adelante no se cobra delivery, pero tiene que ser en la zona céntrica, porque si ya, por ejemplo, es para Totolco, Las Mesas u otro lugar, pues ahí sí se cobra envío, ya que los platos pues de comida que estamos ofreciendo son muy económicos y ya no nos sale ir hasta allá por esa cantidad de dinero pues que vale el plato, ¿verdad? Así es de que con mucho gusto nosotros acá estamos esperándolo para atenderles de la mayor atención posible y esperando que al saborear ustedes los panes con pollo y la comida también pueda gustarles. Muchas gracias por la invitación. Se cuida mucho, compártanlo y saludos. Bendiciones.